patrimonio artístico y que ya hemos desarrollado a lo largo de todo el año pasado y que pretendemos llevar a cabo también durante este año, de acuerdo con el programa que tienen a su disposición en varias mesas por ahí. Al igual que el año pasado, lo vamos a desarrollar en colaboración con el Grupo de Investigación Jacobus de la Universidad de Santiago, cuya colaboración siempre nos ha resultado un éxito y que tiene por objeto analizar y dar a conocer un patrimonio artístico que es claramente desconocido en nuestra ciudad. Hoy, para iniciar las conferencias de este ciclo, de este año, contamos con la presencia de Leopoldo Fernández Gasalla, que será el conferenciante, y de Dolores Barral Rivadulla, que actuará de presentadora. Y Leopoldo nos hablará sobre dos retratos que son retratos de dos fundadores de esta sociedad económica que están colgados al fondo de esta sala. Y en estos cuadros me da la impresión de que está representado el inicio de nuestra historia. Y en ellos podemos ver la mano decidida de aquellos ilustrados que con un espíritu emprendedor fundaron esta entidad hace 240 años. Sin más, quiero agradecer la presencia en esta mesa de Leopoldo y de Dolores. Os recuerdo que, como todas las conferencias de este ciclo, se está emitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube y después la subiremos a nuestra página web, donde quedará a disposición de todo el mundo. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y tiene la palabra Dolores Barral. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, en primer lugar, porque no conocía este magnífico espacio. Es lo malo de ir y venir en tren, que a veces no se conoce como se debe Santiago, con lo cual estoy feliz por estar aquí y feliz por presentar a Leopoldo, porque nos conocemos desde hace muchos años y aunque estábamos diciendo que la última vez que nos conocimos fue en plena pospandemia, ¿no? En un congreso sobre Emilia Pardo Bazán. Leopoldo era de los mayores en mi época, era de los que ya eran profesores asociados, que estaban con las carreras ya muy adelantadas, con las tesis doctorales a punto de preparar, premios extraordinarios, en esos compañeros a los que mirábamos como diciendo, ¿yo llegaré? Pues aquí estamos, en este punto en el que él es catedrático de Historia del Arte en el Instituto Plurilingüe Rosalía de Castro. Fue profesor asociado durante un tiempo también en la Facultad de Historia y ahora mismo formamos parte del mismo grupo de investigación de la Universidad de Santiago, que recibe el nombre de Jacobus y que es el equipo o el grupo de investigación que nos ha puesto aquí. Su variedad curricular es muy amplia, desde trabajos centrados en el mundo, sobre todo del arte en época moderna y de la historia militar de Galicia. Entre sus publicaciones, pues destacar una publicada por el Ministerio de Educación, con el amparo de la Unión Europea y por la Xunta de Galicia, sobre aprendizaje, formación artística y sociedad en Galicia, entre 1517 y 1710. Y también el interesante trabajo sobre Galicia en la Guerra de Secesión, entre 1701 y 1714. Hoy nos va a demostrar esa parte. Bueno, él es un gran conocedor de Domingo de Andrade, que también hay que decirlo. Su trabajo fundamental también estuvo en el campo de la arquitectura moderna. Hoy, sin embargo, nos va a hablar de otro campo, de la arquitectura, de la pintura, en este caso de época más contemporánea. Y bueno, de todas maneras, yo creo que va a ser un placer escucharlo porque Leopoldo, hable de lo que hable, pues siempre habla muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Sobre todo un día semivacacional como es este y
con significado religioso también, miércoles de ceniza. Y en fin, yo creo que si estuviéramos en la época en la que se fundó esta sociedad, debería dirigirme a ustedes como ilustre senado, pero es que hay mucho, aunque no vengan, no vengan ustedes con Toby Birrete, pero hay mucho doctor y mucho profesor universitario en esta sala. Es, como se dice en tópico, pero no deja de ser cierto, es un marco incomparable. Entonces les agradezco mucho su presencia y voy a intentar hablarles de dos de los fundadores, ¿no? Que quizá son los más relevantes, aunque no los únicos, y yo creo que sobre los otros tres personajes deberíamos ahondar. Pero bueno, voy a resumir bastante este comienzo, porque yo creo que es bastante conocido de todos ustedes, ¿no? Y además tienen información suficiente en la página web de la propia Real Sociedad. Pero bueno, siguiendo el ejemplo de la Real Sociedad Vascongada, en 1783, que había sido además este ejemplo incentivado por Campomanes, ¿no? Por el ministro Campomanes, se decide a fundar la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En principio iba a ser de toda Galicia, pero como se previó que podía haber también otras, por ejemplo, durante un tiempo una en Lugo, pues al final se ciñó a la ciudad de Santiago. Pero lo cierto es que a pesar de ello, yo creo que el panorama de la Real Sociedad Económica de Amigos del País siempre fue en realidad toda Galicia, ¿eh? Pero siempre se consideró una sociedad patriótica creada y fundada no solamente para Santiago y sus alrededores, sino para el conjunto de del reino, ¿eh? Que es como se llamaba. Entonces, bueno, ahí tienen un poco extractado pues cuál sería la finalidad, ¿no? Contribuir a la felicidad general y de la provincia. Provincia se entiende no la provincia de Santiago, ¿eh? En aquella época era provincia, sino, como os decía, todo el reino, y fomentando la industria, las artes, la agricultura y concurriendo pues a la extensión de lo que serían las luces del siglo en que se funda, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense que ya la idea de fomentar la industria, las artes y la agricultura, ahí hay un concepto subyacente que creo que tampoco se les escapará a ustedes, que es el de la ideología fisiócrata, ¿eh? Es la fisiocracia que tiene como su mayor teórico en la Francia del reinado de Luis XVI a François Quesnay. Entonces, bueno, son en buena medida protoliberales, ¿eh? Porque siguen también en una gran medida pues la aportación de Adam Smith. Bueno, entonces, les decía que los más conocidos son los que vamos a estudiar, Sánchez Bamonde y el propio Antonio Páramo. Pero no hay que perder de vista a Luis Marcelino Pereira y a los hermanos Antonio y Benigno Gil Lemus, que no tenemos tiempo para extendernos sobre ellos, pero Marcelino Pereira, un matemático de gran categoría, además jurista, fue oidor en la Real Chancillería Valladolid y catedrático de matemáticas antes en Santiago. Pero no perdamos de vista que se acabó convirtiendo, o sea, ahí hay yo creo que una doble vía. Es de estos ilustrados los que acaban en el afrancesamiento, como Pereira, y los que en cambio se permanecen leales, ¿no? A la patria, como pueden ser los Gil Lemus. Los Gil Lemus, hombre, yo creo que esta gente, estos dos personajes están todavía por investigar, pero si yo no me equivoco, pertenecen a la casa de los condes de Albada y están emparentados con uno de los virreyes ilustrados más importantes de la época, ¿eh? Que es don Francisco Gil Taboada y Lemus, ¿eh? Que fue un promotor de la minería, de la industria, recibió a la expedición de Malaspina siendo virrey de Perú, después de haber sido virrey de Nueva Granada. Es un personaje espectacular, además un patriota que se negó a jurar fidelidad a José I a riesgo de su vida cuando ya sobrepasaba los 75 años. O sea, un tipo de una pieza, ¿eh? Y, bueno, aparte de haber sido director general de la Marina, en fin, un personaje. Y yo creo que estos Gil Lemus están directamente relacionados, no solamente desde el punto de vista familiar, sino probablemente con ese espíritu ilustrado, y por eso forman parte de este grupo, ¿no? Entonces les decía que Pereira acaba en el afrancesamiento porque, entre otras cosas, va a ser uno de los que redacten el Estatuto de Bayona, ¿no? La mal llamada Constitución de Bayona. Pues ya saben ustedes que siempre tiene que haber un gallego en todos los acontecimientos históricos, ¿no?
como el piloto de una de las carabelas, que era de Nigrán, ¿no? Cuando llegan a América, bueno, pues en el Estatuto de Bayona el gallo que había era este, en que murió, por suerte, yo creo, para él, antes de terminar la guerra de independencia, pues si no, realmente hubiera acabado encausurado. Bueno, sigamos adelante. Simplemente quería recordar algunos de los objetivos de la Sociedad Económica de Amigos del País, que son también los objetivos en general de la Ilustración y concretamente de la gallega, ¿no? Eliminar los privilegios estamentales, es decir, en esto también son muy liberales, es decir, mérito, esfuerzo y capacidad. Esto quizá lo ponía en duda el profesor Barreiro en su día, ¿no? Si realmente la Ilustración gallega era una Ilustración liberal o no. Yo creo que en ese sentido, no a lo mejor en el sentido de intentar seguir una senda revolucionaria, pero sí desde luego en cuanto a ciertos principios como esto de que les decía de ir en contra de las divisiones estamentales, fomentar el mérito, el esfuerzo y la capacidad, acabar con las cargas tributarias del campesinado, terminar con los vínculos y los mayorazgos, en fin, todo esto, y desde luego el estímulo para crear una clase media de campesinos, pero una clase media de campesinos que fueran capaces de adquirir los bienes que la industria producía, y para esto era necesario que los más eficaces, los más competentes, pudieran comprar tierras, hacerse ricos, ¿de acuerdo? Enriquecerse y comprar esa producción industrial. Estaban siguiendo el modelo de Inglaterra del siglo XVIII. Entonces, incluso casi del XVII ya, ¿no? Pero, ¿por qué digo yo que sí, a mí sí me parecen liberales? Bueno, hay dos tipos de liberalismo. El liberalismo revolucionario francés, pero también está el liberalismo reformista británico, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Es decir, que en Inglaterra se llega a un sistema plenamente democrático sin la utilización de la guillotina, ni los saqueos, ni las quemas, ni eliminación de la nobleza, ¿no? Bueno, vale, en general lo que se decía es que estos hombres lo que buscan es redimir a los pobres, porque la pobreza en Galicia era acusada, pero sobre todo que había unos desniveles espectaculares, ¿no? Tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista social. Y ellos entienden que la forma de nivelar a la sociedad es a través de la educación. Es creando una escalera social, que elimine ese muro, ¿de acuerdo? Yo creo que en esto podemos asumir perfectamente sus ideas, porque es que esto es lo que ha permitido hoy en día que la sociedad española sea una sociedad integrada fundamentalmente por personas de clase media. Entonces, aunque en algún caso también se ha dicho que esto fue una mera ilusión, que se desvaneció por el tiempo, bueno, yo estoy de acuerdo solo hasta cierto punto. No tuvo un efecto inmediato. Pero estas cosas calan en la mente de la gente mucho más de lo que nos podamos imaginar, ¿eh? Y al final acaba fructificando porque realmente era el camino adecuado. Bueno, en sus estatutos, pues, insisten, ¿no?, en mejorar la industria popular, los oficios, auxiliar la enseñanza, es decir, el ascenso social a través de la enseñanza, como les decía, y divulgar los secretos de las artes, anunciar las máquinas que faciliten las maniobras, facilitar la ejecución y uso, fomentar la pesca en la costa, la agricultura, criar ganado, es decir, lo que les decía, fisiocracia, ¿no? Recuerden, ustedes saben perfectamente, fisiocracia viene de fisis, que quiere decir naturaleza, y kratos es gobierno. Entonces es el gobierno, la organización a través de la explotación de lo natural. Frente al mercantilismo anterior, ¿no?, que consistía fundamentalmente o venía del concepto de acumulación de metal precioso, esta gente opina que lo único que realmente produce riqueza es la explotación de la naturaleza. En esto seguimos igual, si lo piensan bien. Pero si tú no aumentas la cantidad de productos a disposición del consumidor y solamente aumentas la circulación monetaria, lo único que provocas es inflación, ¿no? Bueno, no nos podemos extender sobre esto. A mí me sigue pareciendo emocionante, ¿no?, esta frase del discurso inaugural. Dice: lo cierto es que los individuos de la sociedad nos constituimos desde hoy por padres y procuradores de la patria. Y así es preciso que en calidad de tales miremos sin acepción de personas con el amor de hijos. Entonces yo firmaría esto y otra vez. Supongo que todos los que estamos aquí seguramente también, ¿no? Bueno, por hacer un repaso relativamente acelerado, se funda la Escuela de Dibujo. Esta la paga de su propio bolsillo, don Antonio Pano. Se fundan escuelas de primeras letras, pero don Pedro Antonio Sánchez fundará una a finales del siglo XVIII en su aldea. Él era de Santa Eulalia de Curtis.
Y esa escuela seguía funcionando todavía en 1858. O sea, todavía no se había creado, pues, la ley, con la ley Moyano, el sistema de escuelas estatales que luego se creara. Bueno, esta escuela práctica de Lazas, por cierto, la primera mujer socia de mérito de la sociedad entra ya aquí. O sea, que esto es, en ese sentido también son tremendamente innovadores. Las mujeres van a formar parte de las aulas, van a tomar lecciones en las aulas de la Real Sociedad Económica de Mineros del País, no solamente como alumnas, sino también como docentes. Entonces, en esto se adelanta, pues, ¿cuánto? No sé, 100, 150 años a la universidad o más, ¿no? Bueno, vamos a hablar así un poquito antes de analizar los retratos de los dos retratados. Don Antonio Páramo Somoza, que, bueno, era natural de Farrell y de Pantó, pero su familia en realidad eran de. La familia de su padre eran de Puebla de Burón. Y eran señores de Fonteste y San Vicente. Pero además jueces jurisdiccionales por nombramiento del conde de Altamira. Es decir, él nace en un ambiente cultural muy elevado, muy infrecuente, incluso tiene una idea gallega que, como veremos, yo creo que hay que descartar esa idea que se ha difundido con cierta frecuencia, quizá inspirándose en la novela de los Pazos de Ulloa, de una hidalguía parasitaria, ¿no? Que simplemente se apropiaba de una parte del excedente agrario, pagaba el foro y se quedaba con lo que procedía de su foro y se lo gastaba en pazos y en lujos. Yo creo que esto no es verdad. O por lo menos hay cientos de ejemplos de gente que sirve, pero de una forma ejemplar, dentro de lo que son los cuerpos de élite de la administración o del ejército, ¿no? Podemos poner el ejemplo de los marqueses de Santa Cruz y de Ribadulla, ¿eh? ¿De acuerdo? Que no hay un solo, ya no digo los propios marqueses, sino dentro de sus antepasados, yo no he encontrado un solo parásito. Es decir, todos sirven a la administración, son regidores municipales, generales en el ejército, es gente con una preparación impecable, que ya a finales del siglo XVII tenía una biblioteca de 300 volúmenes, que esto era, es decir, yo creo que no había biblioteca privada alguna de esta gente. Entonces, ¿vale? Y el caso de los Páramo Somoza, pues pasa un poco igual. Ahora van a ver ustedes la hoja de servicios de la familia, que es espectacular. Bueno. Bueno, él hace sus estudios eclesiásticos de derecho y de cánones, o sea, realmente de derecho eclesiástico y de derecho civil, y es designado canónigo y cardenal. El cardenal, como saben ustedes, pues eran 12 canónigos que tenían esa categoría y que esto solamente lo tenía además la Iglesia de Roma. O sea, era una dignidad eclesiástica de muy alto prestigio. La verdad es que sobre todo los doctorales, pero también los penitenciarios, la Catedral de Santiago en estos momentos era un centro de refinamiento intelectual, musicalmente sin ninguna duda. Esto yo creo que también lo saben ustedes muy bien. La Catedral de Santiago tenía una capilla musical que solo era inferior en categoría a la del Rey de España y en todo caso del Rey de Portugal en la península. ¿De acuerdo? Con el fondo de la música, el depósito de la música. Bueno, era tan rico que atraía a músicos, a maestros, tanto cantores como instrumentistas, como maestros de capilla, que venían de Italia directamente, ¿eh? Bueno, Chiodi, por ejemplo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la hoja de servicios de esta familia, ¿no? Tiene un oidor en la Cancillería, en la Chancillería de Valladolid, otro en la de Granada, otro oidor en la Real Audiencia de Barcelona y otro en la de Galicia. Un consejo de Castilla y otro de Hacienda, canónigos en Santiago, Orense y Toledo, y ya ven, ¿no? Pues un obispo de Puebla de Los Ángeles, en México, por cierto que sucesor del arzobispo perdón, de arzobispo de Santiago, el que construye buena parte de lo que vemos cuando nos vamos. Monroy, perdón. Muchas gracias. Pues anda que no he escrito yo el nombre de Monroy en las páginas de mi tesis, en fin, lo que es la memoria, ¿no? Ustedes perdonen. Bueno, un obispo de Valladolid, dos de Mondoñedo, un gobernador de una de las provincias de Nueva España, etc. No. Pero sobre todo también es sobrino de don Antonio Montenegro, Páramo y Osorio, porque en realidad don Antonio Páramo, yo creo que no usa el nombre de Montenegro para diferenciarse de su tío. Pero él va a heredar
en cierto modo, ese cargo, que bueno, fue doctor de Lugo, pero va a heredar el cargo de administración, de administrador del Hospital Real. Bueno, entonces viaja al extranjero para estudiar la agricultura, la industria y las bellas artes y reúne una colección privada de minerales que yo creo que es el primer gabinete mineralógico de Galicia, de toda la historia, ¿no? Compró libros y pinturas en el extranjero y además va a ser uno de los reformadores de la Universidad de Santiago. Hablaremos, o sea, también rápidamente de cómo Pedro Antonio Sánchez, también con de una dotación de su propio bolsillo, intentó estimular, ¿no?, los estudios dentro de la universidad. Y, bueno, ahí lo ven, ¿no? En fin, en el año, lo que ya les decía, se convierte en administrador general del Gran Hospital, que, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene, no solamente es que era el único gran hospital que había en la zona central de Galicia, ¿no? Que en el norte estaba el Hospital Militar en La Coruña y en Ferrol en Naval, pero era el único realmente importante. Pero era casi una pequeña ciudad, porque tenía un fuera aparte. O sea, lo que estaba dentro de las cadenas era territorio real, ahí no tenía jurisdicción la justicia del arzobispo. Entonces, era el representante, en realidad, del poder real de Santiago. Así que tampoco es extraño. Bueno, y luego, además, se convierte en rector. Recuerden ustedes que a estas alturas solo podían ser rectores los canónigos de la Catedral de Santiago, lo cual también nos indica que había una vinculación especial. Después de todo, la Universidad de Santiago es la fundación de un notario y dos obispos, ¿no? Es decir, es una institución fundada por la Iglesia en buena medida y que además a estas alturas cumplía también la función de seminario conciliar, porque así como en Lugo, por ejemplo, lo había, en Santiago no. Era lo que formaban fundamentalmente eran clérigos y juristas. Pero bueno, en el año 81 entonces lo nombran caballero supernumerario de la Orden de Carlos III. Y esta es una orden muy particular, porque a diferencia de otras órdenes de caballería, ¿no?, como la de Montesa, la Orden de Santiago, etc., esta se funda en base al mérito y no a la estirpe. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, para empezar, te pedían que probaras nobleza solo por la rama paterna, lo cual era algo más importante, o era una clave más importante de lo que nos pueda parecer. No simplemente es que solo con que seas medio noble te llega, no. Es que estaba empezando a abundar cada vez más lo que decía doña Emilia, lo que doña Emilia llamaba matrimonios o alianzas de escudos o blasones y talegas. Es decir, gente que tenía nobleza por una de las ramas, la paterna, por la otra se casaban con alguien procedente de la burguesía y eso hacía que esas familias burguesas entroncasen con la nobleza y fueran consideradas, pues, parte de esa clase media emergente, por llamarlo de alguna manera, porque no teníamos a estas alturas tampoco una industria suficientemente desarrollada. Pero digamos que era una vía de acceso a los puestos más altos de la administración. Y era un premio a toda esta gente que estaba colaborando con el discurso ilustrado. Él muere siendo obispo de Lugo en 1785, pero no llega a tomar posesión. Esto es una, yo creo que fue una gran desgracia para Lugo, que venía además de tener unos obispos ilustrados que habían hecho muchísimo por la ciudad, ¿no? Bueno, mejorar la canalización, la de aguas, la pavimentación, en fin, hubiera sido un gran sucesor. Y, bueno, no hay más que leer. Esto lo pueden consultar ustedes, este documento, en la red, si quieren. La oración fúnebre que la escribe y luego va a ser publicada en Madrid, al año siguiente la escribe su amigo, su íntimo amigo Pedro Antonio Sánchez, ¿no? Bueno, es sepultado en la Capilla del Salvador, en la Catedral de Santiago, que es la capilla también conocida como Capilla de la Comunión, la primera, ¿no?, que se construye de la catedral. Esto tampoco es una casualidad, ¿no? Es un honor que se le concede, que no es frecuente. Y hablemos entonces ya de Pedro Antonio Sánchez, de quien les decía que era su íntimo amigo, algo más joven que él. Este también es un hidalgo rural, pero una persona a quien la vocación de estudioso le puede más que la de hidalgo, si es que se pueden deslindar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad él, que por cierto había nacido un parto general, y el cura de la parroquia de Curtis tiene buen cuidado en anotar que él era el primero en el que había nacido, porque era el que tenía derecho a heredar. Bueno, entonces él, llegado un momento, pues
descubre que su verdadera vocación es el estudio, entonces renuncia al mayorazgo a favor de su hermano, que es un acto de generosidad realmente muy importante, porque era pasar de tener la vida solucionada a tener que ganársela por su mérito, esfuerzo y capacidad. Bueno, gana una beca cuando tiene solo 13 años y, en fin, sigue todo lo que es el currículum vitae hasta que se convierte en doctor en 1774 y empieza con la protección del arzobispo Bocanegra a ejercer cargos dentro de lo que es la curia. En primer lugar, pues, bueno, él, hay que decir que fue nombrado racionero por designación real, porque las designaciones de racioneros se hacían de forma alterna dependiendo de los meses del año. Unas veces lo hacía el arzobispo y otras el cabildo. Pero bueno, un racionero, pues no lo recuerdan, es una especie de vicecanónigo, ¿no? Y en 1778, cuando ya él era miembro de la sociedad, pues lo nombran canónigo. Y parece que llegó a estar en mente de los comisionados por parte del rey para designar obispos, ¿no? Lo que pasa es que se muere joven. El Dano siempre había padecido de mala salud. Se muere bastante joven y no, tenía 54 años, si no recuerdo mal. Entonces no llega a ser promovido a ninguna de estas dignidades, ¿no? Bueno, y como catedrático, pues es que tenía 20 y pocos años, ¿no? Cuando empieza a ejercer como catedrático de retórica. Y luego pasa a ser catedrático de teología escolástica, que es en lo que va a perseverar durante más tiempo. Si seguimos con su currículum vitae, pues vemos que, en fin, sus tareas son, yo diría que casi inacabables. Me va a permitir que no hable de sus escritos, porque entonces necesitaríamos otra hora, por lo menos, para mencionarlos y explicar brevemente qué hay en cada uno. Pero les diré que también se pueden ustedes descargar en PDF, si quieren, una edición de sus escritos de 1858. La tienen en Google Books, que hay gente que habla de San Google, pero yo, desde luego yo no sería capaz de escribir lo que escribo sin echar mano de Google, ¿no? Entonces, no sé, quizá a lo mejor podría ser una buena idea hacer un enlace y ponerlo en la página de la Real Sociedad, ¿no? El enlace de los escritos de Don. Ahí, la última edición, si yo no me equivoco, es de 1973, lo hizo la editorial Galaxia, con un prólogo del profesor Beiras, y a lo mejor pues no era mala idea tampoco pensar en hacer una nueva edición, ¿no? Comentada por economistas y historiadores, algún historiador del arte, si hay posibilidad también, en fin, bueno. Perdón. Bueno, entonces él, la verdad es que empieza ya muy pronto, incluso antes de que se funde la Real Sociedad, a escribir sobre ese desafío, ¿no? Ese intento de buscar la manera en que el campesinado gallego se pueda redimir. Tienen ahí pues ese título, ¿no? Sobre, en concreto, las fábricas de curtidos. Este es un texto interesantísimo, porque entre otras cosas lo que está promoviendo es que desaparezca esa división entre oficios viles y oficios no viles. Oficios que te impedían acceder, por ejemplo, a funciones públicas como el ser regidor de una ciudad. Entonces, si tú eras curtidor, bodeguero, mesonero, carretero, es decir, arriero, todo esto te descalificaba. Es en tiempos de precisamente de Carlos III cuando esto va a desaparecer. Y en buena medida, gracias a este escrito, ¿eh? Es un escrito que va a ser muy tenido en cuenta. Bueno, a la altura de 1795... Hombre, yo, doctores hay en medicina en la sala que me pueden rectificar, pero yo deduzco que el diagnóstico que se le hace de hipocondría recurrente es algo así como una depresión. Y una depresión que probablemente le proceda a lo mejor del ambiente un poco lúgubre de la ciudad, de que a pesar de todos sus esfuerzos, esas iniciativas no llegan a realizarse, y también porque las tareas intelectuales, como no las combines con algo de ejercicio físico, acaban derivando en este tipo de males, ¿no? Es decir, la melancolía era uno de los atributos de los estudiosos, según la teoría de los humores, como ustedes bien saben. Bueno, a la vuelta, después de haber pasado por Sevilla, donde lo reciben muy bien, en Madrid también, ¿no? Y quizá por ese motivo
sus escritos van a tener una relevancia en la corte que no era previsible, pues funda una cátedra de griego. Porque como no había fundado bastantes cosas, pues decide dar clases de griego en su casa, porque en la Universidad de Santiago no enseñaba griego, y además yo creo que está pagando los libros de su propio bolsillo, por lo que entiendo. De esa escuela que funda en Curtis ya les he hablado. No solamente hace esto, sino que además está permanentemente aportando limosnas en ropas y alimentos. Supongo que también con la intención no solamente de curarse él, sino de que las aguas minerales de Galicia, es una gran riqueza, ¿no?, que tenemos en esta tierra, pues esté a la disposición del público. Consigue que su amigo, el doctor en farmacia Suárez Freire, analice las aguas no solamente de Bea, sino también las de Caldas, y determine para qué son buenas, ¿no?, qué tipo de enfermedades se pueden curar con ellas. Puso dinero para la apertura de la carretera hacia el norte, hacia La Coruña, y además asumió como cosa propia la Casa de Misericordia. Consigue que el rey dote la Casa de la Misericordia con tanto dinero, una dotación suficiente, que en 1806, cuando él muere, había 200 hospicianos dedicados a varias industrias. De nuevo, este concepto de la reducción de la pobreza a través del estudio, a través del conocimiento. Bueno, entonces, además, pues él tuvo una carrera dentro de lo que es la curia, ¿no? Ya les decía que siendo muy joven, ¿no?, pues con veintipocos años, el arzobispo Bocanegra, que era otro de estos ilustrados, ¿no?, que acaba de llegar a la ciudad, lo nombra fiscal, luego pasa a ser juez eclesiástico, cargo al que renuncia para convertirse en bibliotecario de la dignidad arzobispal. Es la primera biblioteca pública que se abre en Santiago. Y va a permanecer abierta pues, hasta el año 98, en el que el siguiente arzobispo decide que, como la universidad ya tiene una biblioteca abierta al público, no es precisa. Pero él sigue con ese afán, ¿no?, bibliófilo y de difusión siempre del conocimiento. Una de las cosas que dicen, o decían los que lo conocían, es que una persona sumamente afable y que siempre estaba deseando transmitir conocimientos de la mejor manera posible, ¿no? Un hombre amado de todos sus amigos y de todos sus conocidos. Y en 1803 se aprueba la fundación de una biblioteca anexa al Consulado del Mar. La institución se porta muy bien, aporta 3.000 reales para la fundación y todos los libros que ellos tenían en la cátedra de náutica y la cátedra de comercio, ¿no? Pero el propio don Pedro Antonio Sánchez dona 3.000 libros. Entonces, esto es una cifra que a nosotros nos puede parecer casi... O sea, muchas casas privadas hoy tienen bibliotecas de 3.000 libros, pero en aquella época un libro pues, te podía valer fácilmente el sueldo de una semana, depende de qué ejemplar fuese. El capitán general de Galicia, don Pedro Martín Cermeño, que era otro ilustrado de primera categoría, socio académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que había sido jefe del cuerpo de ingenieros, tenía 1.000. Y era una biblioteca espectacular, se lo aseguro. Entonces, 3.000 volúmenes, bueno, yo creo que, sin duda, era la biblioteca privada más grande que había en Galicia en este momento. ¿De acuerdo? Es decir, la biblioteca del arzobispo de la que les hablaba antes tenía 589 volúmenes solamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo me atrevo a decir que podría rivalizar incluso con la biblioteca de la propia universidad antes de que se transfirieran los fondos del Colegio de los Jesuitas. Bueno, vale, vamos a hablar entonces de su retratista. Entonces, para que vean ustedes quién eran estos personajes que... A ver, si algo me honra a mí es la confianza de la Real Sociedad poniéndome aquí para hablar de ustedes de dos personajes de esta categoría. Me siento muy honrado y creo, bueno, quiero pensar que si nos están viendo desde el otro mundo se sienten también muy honrados de que nos estemos acordando de ellos, que bien lo merecen, ¿no? Son dos personajes generosos, desinteresados, jamás... Bueno, me olvidé de decir una cosa sobre don Pedro Antonio Sánchez, es que murió pobre. Entonces... ¿Por qué muere pobre? Porque se gasta todo su dinero en estas cosas que hemos dicho. Entonces, el cabildo le tiene que pagar el entierro. Hasta aquel punto, ¿no?, se había quedado reducido a lo más esencial para vivir. Esto es un filántropo con todas las letras. Bueno, nada, quería hablar simplemente de unas pinceladas, nunca mejor dicho, ¿no?, sobre Manuel Fernández, que florece entre 1871 y 1888. Yo no he conseguido localizar
muchos datos sobre él. Él fue profesor de dibujo, de la Real Sociedad de Amigos del País, en unas fechas más limitadas. Me parece que del 79 al 86, por ahí. Y, bueno, en fin. A ver, a mí cuando el profesor García Iglesias me encomendó estos cuadros, ¿no? El hablar de estos cuadros, dije, hombre, pues, con los cuadros tan buenos de Fenollera y de Mariano Tito Vázquez que hay en esta galería, me van a tocar a mí estos. Pero la verdad es que ya verán que dentro de lo que es la calidad media de lo que eran las galerías de personajes pertenecientes a instituciones, no son... Bueno, estarían, digamos, en un nivel medio, ¿eh? Lo que pasa es que los de Fenollera y los de Tito Vázquez son realmente muy, pero que muy buenos, ¿no? No es frecuente. Salvo en la Real Academia de Bellas Artes o en instituciones de la corte, no es frecuente encontrar obras de esta calidad, lo verán. Pero bueno, dejando esta pequeña broma aparte, fíjense que esos cuadros que tenemos aquí detrás pues son cuadros de un tamaño casi, casi natural, ¿no? Un poco más por debajo, pero que tienen además unos precedentes relativamente claros, que es lo que vamos a analizar después. En fin, si comparamos el cuadro de Mengs con el de Manuel Fernández, en el que se reproduce el retrato de Carlos III, pues ya ven, ¿no? En fin, no hace falta comentar mucho. En estos casos casi lo más importante es ver la iconografía. Aquí le he añadido la corona real y el manto de armiño, pero básicamente la composición es la misma. Hay también otro retrato pintado por Manuel Fernández en la Galería de Arzobispos del Palacio Arzobispal, que yo creo que está inspirado en el que tenemos aquí, ¿no? En este retrato de Sebastián Malgari Pinto. Y bueno, es lo que va a hacer Manuel Fernández también en el caso del retrato de Pedro Antonio Sánchez, ¿no? Se inspira en un retrato anterior. Pero antes de pasar a analizarlos en detalle, vamos a hablar un poco de cuáles son los precedentes iconográficos, ¿no? Yo diría que quien sienta o quien establece la iconografía de cómo se representa un prelado y a un prelado que al mismo tiempo es un bibliófilo, un hombre de estudios de letras, es Rafael, como en estos cuadros, que yo creo que todo el mundo conoce perfectamente, ¿no? Lo va a ser Tiziano, ¿no? Fíjense en la composición, se toma una silla casi en cátedra, ¿no? De tres cuartos, y al mismo tiempo también con unos fondos relativamente neutros, ¿no? Velázquez lo continúa en el retrato de Inocencio X, también es archiconocido, ¿no? Y esto tiene mucho recorrido, porque como ven, pues Carlo Maratta en 1779 prosigue utilizando este tipo de composición, o veo a Tony ya en la época de la que nosotros estamos hablando, ¿no? A finales del 18. En cuanto a lo que es un estudioso, ¿no? Un hombre de letras rodeado de sus libros y con su pluma en la mano, pues tenemos dos precedentes. Bueno, tenemos un precedente que es este de Zurbarán, de Fray Gonzalo de Illescas. Y fíjense que en este, que no conocemos su autor, pero que a mí me parece una calidad excelente, muy por encima de lo que es el retrato medio, la calidad media de los retratos de estas galerías de prelados, pues tenemos este otro, que es ya mucho más próximo, ¿no? a las fechas en las que nosotros nos movemos. Pero siempre tenemos lo mismo. Un bufete, la pluma, los libros. La pluma puede estar en el tintero, puede estar en la mano, y a las figuras de medio lado mirando hacia el espectador, con una ventana en este caso en la parte posterior. Puede haber una cortina o puede haber una columna, ¿no? Esto nos viene también de Tiziano y de la pintura veneciana. Y centrándonos ya en el caso gallego, fíjese que quizá el primer retrato, por lo menos que yo conozca, de un sabio, ¿no? Un gallego, es el de Palomino, que nos representa a Fray Benito Feijóo en 1773, y fíjese que es muy posible, es decir, yo no descarto que al menos en parte tuviese presente el autor, el pintor que pinta el retrato de Pedro Antonio Sánchez para la Biblioteca del Consulado. Que en cuanto a lo que es la postura del personaje, aunque aquí aparece con un libro en la mano y no sentado escribiendo, pero con esos tomos en la parte posterior, ¿no?
que es lo que acredita su papel de bibliófilo, de bibliotecario, de difusor de la cultura. El grabado de Montaner sobre un dibujo de Isidro Carnicero, del padre Sarmiento, de 1774, nos lo muestra también mirando hacia el espectador con un infolio en la mano, ¿no? El atributo del orador es la colocación de la mano, como ustedes saben bien también, ¿no? En esta postura, la del erudito es el libro y la pluma. No puede ser de otra manera, es algo obvio, ¿no? El cura de Friume, nos lo encontramos en una postura muy semejante también a la del padre Feijóo, no sé, no es de tanta calidad el dibujo, pero la composición, el modelo es idéntico prácticamente. Y con respecto a cuáles podían ser las vías de difusión de estos modelos, porque algunos de los codos que hemos visto pues obviamente permanecían en los museos vaticanos o en las estancias de los palacios de la corte, creo que tampoco descubro nada a ninguno de ustedes cuando les diga que es en buena medida tal vez de estos grabados, ¿no? Concretamente vean este, que representa al cardenal Gaspar de Molina, que fue presidente del Consejo de Castilla, y aquí de nuevo tenemos otra vez los elementos, ¿no? Con algunos añadidos, como el crucifijo y el reloj, ¿no? El reloj es el recordatorio del Carpe Diem, ¿no? El festín alente, o como queremos decirlo, ¿no? Y ten tu vida organizada, porque en cualquier momento te toca y te encuentras ante el Tribunal Divino, ¿no? Entonces, yo creo que en Pedro Antonio Sánchez hay dos cosas que sin duda debieron de pesar en su formación espiritual. Una, la parábola de los talentos. Estoy seguro que la tuvo presente toda su vida. Es decir, a mí Dios me ha dado una mente capaz, tengo que emplearla, eso por un lado. Y luego la idea de el tiempo no se puede perder, ¿eh? El tiempo no solamente es que es oro para producir, sino que también es oro para ganarse el cielo, ¿eh? Y como decía Vicente Espinel, los libros son los peldaños que sirven para subir las sillas del cielo. Entonces, este tipo de pensamiento, yo no sé si esta frase la conocía don Antonio, Pedro Antonio Sánchez, pero es muy posible también. Entonces, este es el panorama, yo creo, que animaba a todos estos clérigos ilustrados, todos estos estudiosos de este periodo. Bueno, les decía entonces que estos son modelos iconográficos permanecen. Fíjese el de Mariano Salvador Maella, está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1798, en la misma actitud. O, si nos volvemos también a Santiago, el de Plácido Fernández Ayrosa, que este es un cuadro que ha estudiado el profesor García Iglesias, lo tienen ustedes en el catálogo online de la universidad, en que nos volvemos a encontrar esos tomos, esos infolios, el tintero, la pluma, el papel y la postura de la silla, con el personaje volviéndose, en este caso, no mira hacia el espectador, pero permite que veamos su rostro. En cuanto a las fuentes de inspiración directas de Manuel Fernández, está claro para mí que, bueno, creo que no hace falta casi ni decirlo, que se inspira en este cuadro del Colegio de San Jerónimo, que representa al propio Pedro Antonio Sánchez, que había sido colegial en San Jerónimo, ¿no? Y en Fonseca. Y a su vez, lo más probable es que tomase este pintor de 1801, que tomase como base de inspiración el retrato del obispo de Mondoñedo, don José Luis Ay Quiroga. Fíjese que la composición es casi idéntica, casi lo único en lo que varía es la mano, que en el caso del obispo está en una actitud, pues casi una cosa así entre bendecir y orar, ¿no? Y dirigirse al público, ¿no? Y que no tiene la pluma, pero por lo demás es una composición muy semejante. También es verdad que la columna que tenemos detrás es más propia y lógica de un obispo que tiene, se supone que vive en un palacio, y don Pedro Antonio Sánchez vive en su casa, en la Rua de Villar, por cierto. El cuadro de Bocanegra tiene una composición también, de su protector, el Zeus Bocanegra, tiene una composición también muy semejante. Bueno, son cuadros de la Real Sociedad, es un poco más pequeño, pero aquí en esta comparación creo que les quedará más que resulta más que evidente, ¿no? El parentesco. Y hablaba, he citado en repetidas ocasiones
desigualdad en la calidad de los retratos, ¿no? Fíjense ustedes en estos dos, por ejemplo, del mismo personaje, que es, todavía lo hace más evidente, ¿no? El magnífico retrato de Dionisio Fierros, es un pintor de lo mejor, ¿no? De los mejores retratistas, aunque él, realmente lo que le gustaba era pintar escenas de costumbres, pero por una cuestión de supervivencia se vio obligado a pintar retratos y pintó unos retratos magníficos. Esto pasa mucho, ¿no? Estás dedicando a tus cosas y viene un amigo y antiguo catedrático y te dice, prepara usted una conferencia sobre un tema determinado, te pones, lo haces y al final no queda mal del todo, ¿no? O sea que, pero vamos, no me quiero medir ni remotamente con gente así, pero piensen ustedes que la mitad de lo que hace Fernando de Casas son encarguitos de este estilo, ¿no? Es decir, hombre, Fernando, tú que eres un chico con talento, a ver qué me haces para esta esquina que queda fatal, y sales con ceplaterías, ¿no? Entonces le dan una fachada de 4 metros de ancho, de 5 metros de ancho, por, no sé, 20 de alto, y hace una obra de arte, ¿no? Es lo que es tener talento. Bueno, perdonen la digresión, pero fíjense en el retrato este del Museo de Salamanca. Yo no sé si esto es influencia de Ridley Scott, pero a mí, yo le veo una cara así como napoleónica ahí a Miguel García Cuesta, que como él no era la auténtica, ¿no? Bueno, volviendo a otro tipo de, es decir, al sabio con libros, pues fíjense, como, por ejemplo, el retrato este del cardenal Gaspar de Molina, pues es un poco lo mismo, o sea, es más o menos el mismo planteamiento que el de Pedro Antonio Sánchez, lo que pasa es que aquí uno está de cuerpo entero y otro, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Los catedráticos, y Pedro Antonio Sánchez lo era, pues tenían a dar ser representado de esta manera, este de 1744 aproximadamente, del matemático Corachán. Es uno de los grandes matemáticos de la historia de España, por cierto, ¿no? Pues ven ustedes que es básicamente lo mismo. Y yendo ya, tenemos aquí detrás, ¿no? El retrato de Vicente López, esta es una copia, ¿no? Del retrato de Manuel Fernández Varela, que por cierto fue uno de los protegidos de don Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio Sánchez, digamos que prodigó intelectualmente a don Manuel Fernández Varela, que se convirtió en uno de los canónigos ilustrados más importantes de la España de aquella época y llegó a encargar una composición nada menos que a Rossini. Cuando Lord Holland, ¿no?, visita Galicia y visita Santiago, pues uno de los testimonios que nos da es precisamente el contacto con este canónigo, a que encuentra como una de las personas más ilustradas y más inteligentes de todas las que habían conocido en el Reino de Galicia. Muy por encima del propio obispo de Lugo, ¿no?, que tachan de ser un fraile ignorante. Una cosa que yo creo que tiene mucho más que ver también con los prejuicios protestantes de Lord Holland y Lady Holland. Pero bueno. Vale, entonces, fíjense cómo el modelo de Vicente López es cambia la composición. Entonces aquí introduce un cambio, pero tenemos de nuevo pues a un canónigo, por cierto. Fíjense que es caballero de la Orden de Carlos III, ¿eh? Está en esa élite selecta de intelectuales y de servidores de la corona y del bien común, sobre todo. Pero básicamente lo tenemos ahí con sus libros y apoyado en un bufete. Y, en fin, bueno, un poco como iba don Manuel Fernández Varela, que parecía un príncipe del Renacimiento más que un canónigo del siglo XIX. Es el abrigo de piel, ¿no?, que lleva. Era un personaje realmente muy, muy distinguido, ¿no?, en cuanto a sus modales. Bueno, este modelo que hemos visto que servía fundamentalmente para clérigos, ¿no?, para estudiosos eclesiásticos, Vicente López lo va a reutilizar para don José Gutiérrez de los Ríos, que era un aristócrata madrileño. Pero básicamente la composición es muy semejante. Incluso para uno de estos industriales o hombres de negocios ennoblecidos durante el reinado de Isabel II, como el marqués de las Marismas, lo vemos también en una actitud parecida, ¿no? Delante del bufete, leyendo con la pluma. Se están reutilizando esquemas iconográficos para la nueva sociedad liberal, digamos, del pasado.
Y precedentes existían, por ejemplo, aquí en Galicia, ¿no? De este tipo de prelado erudito, como es el, por ejemplo, este que tenemos en el caso de Tui, ¿no? El obispo Juan Manuel Rodríguez Castañón, que es de mediados del siglo XVIII. Pero es un modelo que llega, como ven, nada menos que hasta 1896, hasta finales de siglo, con este retrato magnífico, el retrato de Ricardo Madrazo, de Antonio de Cánovas, un retrato sumamente conocido, porque de todos los que no los encontramos con frecuencia en los libros de texto, ¿no? Aquí la variación esencial es que ha sustituido el sillón frailuno por un sillón de estilo isabelino, y vean también que tenemos a Minerva, ¿eh? En vez de un crucifijo, ¿no? Bueno, como ustedes saben también muy bien, Antonio Cánovas del Castillo era bibliófilo, llegó a tener una biblioteca de 30.000 volúmenes, parte de la cual se conserva todavía en el Museo Lázaro Galdiano, ¿no? Y parte fue desbaratada por sus herederos, sin que no tenían ningún tipo de dificultades económicas, pero bueno, hay gente que valora y gente que no valora los libros que vamos a hacer. Y bueno, quería terminar en parte con esta serie de retratos de estudiosos con libro, con el cuadro de Mariano Tito Vázquez, que está en el archivo de la Catedral de Santiago y que está concebido como un víctor, ¿no? Aunque no está pensado para estar colocado en un claustro universitario. En este caso hay una variación, es un giro hacia la modernidad, estamos ya en el 29, hay una cierta influencia, yo creo, ya del poscubismo y de Vázquez Díaz, y fíjense en la forma de mirar, que nos mira ya directamente, ese rostro afable, lleno de curiosidad y un cierto desorden en cuanto a la colocación de los libros también, ¿no? Es probablemente algo sacado del natural. Bueno, en cuanto al retrato de Manuel Fernández, de don Antonio Páramo Somoza, que es posterior, del año 79, y por eso lo estamos estudiando después, yo no sé dónde, no he conseguido averiguar dónde pudo sacar Manuel Fernández una idea de cuál era el rostro de don Antonio Páramo Somoza. Es posible que hubiese algún tipo de miniatura, pues esto era muy corriente en aquella época. De hecho, aquí en Santiago tuvimos a Cancela del Río, que era un miniaturista excelente, y que probablemente fue la única razón por la que los cuadros le encargaron a Manuel Fernández y no a él, es porque él era miniaturista, porque desde luego hubieran salido bastante más favorecidos si los hubiera pintado Cancela del Río, que era un pintor estupendo de la escuela, había recibido clases de Vicente López, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que les decía, la iconografía, en este caso pues tenemos aquí el modelo de Bayeu, representa Campomanes. Tiene mucho sentido que esta figura de Campomanes pueda haber sido elegida, ¿no?, a través de algún grabado como modelo, porque piensen que Campomanes fue el impulsor de las Reales Sociedades de Amigos del País y también era caballero de la Orden de Carlos III, lo ven, ¿no?, con su medalla, y un estudioso y un escritor. A mí me parece un retrato magnífico, pero es casi la contrafigura, ¿no?, de don Antonio Páramo Somoza, porque el canónigo don Juan Antonio Llorente, en vez de ser caballero de la Orden de Carlos III, fue caballero de la Orden Real de España, concedida por el rey intruso, por José I. Entonces, por decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista de lo que eran los leales, ¿no?, a Fernando VII y sobre todo a la independencia de España, este hombre se dejó atraer por el lado oscuro, ¿eh? Como le pasó a Marcelino Pereira, a Luis Marcelino Pereira. Entonces, no tenemos retratos de Luis Marcelino Pereira, por lo menos que yo conozca, pero este quizá valga como testimonio, ¿no? Pero la verdad es que en la actitud, ¿no?, envueltos en el manteo, la colocación de la orden sobre bien visible en el pecho, y con esa actitud segura de sí mismo, pero al mismo tiempo modesta, pues yo creo que hay una analogía bastante evidente, ¿no? Este es un retrato mucho más moderno, y bueno, 1824 lo pinta Goya cuando ya está en Burdeos, y representa a un paisano suyo, el aragonés, el doctor don José Duaso y Latre, que era caballero de la Orden de Carlos III y también un miembro de la Real Sociedad, en este caso de Amigos de Aragón, no de Santiago, pero con una vida, digamos, que paralela a la de don Antonio Páramo Somoza, aunque él nunca llegó a ser obispo, ¿no? Fíjense que, esto no lo he mencionado, pero
tanto en el caso de Páramo Somoza, de Pedro Antonio Sánchez, y como el de don Antonio Páramo y Somoza, tenemos un fondo neutro. Hay claramente una evocación de lo que es esos fondos, parten de Ciciliano, pero que los asume sobre todo Velázquez y posteriormente Goya. Yo creo que Goya, si no fue el mayor admirador de Velázquez, por lo menos quizá uno de los que mejor lo comprendió, ¿no?, y que se inspiró más directamente en él. Así que, por lo menos, aunque bueno, supongo que Manuel Fernández no conocía este cuadro que estamos viendo de Goya, pero sí, a través de lo que era el ambiente de la época, ¿no?, y el tipo de cuadros que se pintaban para estas galerías, sí que hay una conexión, creo yo. Bueno, y nada más, esto es ya para terminar. Si creían que los cuadros de Manuel Fernández no estaban a la altura de los demás de la galería, como yo les decía al principio, pues vean ustedes esta obra de arte, que aunque está pintada en 1815, a mí me recuerda a Aduanero Rousseau, ¿no? O sea, es una cosa que nos puede dar la medida de hasta qué punto los retratos de estas galerías de prelados, en fin, podían llegar a ser más que discretos, ¿no? Entonces, quisiera cerrar simplemente con esta reflexión. Uno no se da cuenta realmente de lo buenos que son los buenos pintores hasta que ve lo malos que eran los que no eran buenos en su misma época, ¿no? Me recuerdo un poco el chiste aquel de ¿qué tal estás, Paco, comparado con quién?, ¿no? O sea, es un poco esto, ¿no? Si ustedes ven, si comparamos al retrato de Manuel Fernández con el de Goya, palidece, pero si lo comparamos con el de este Vicente Plaza, tuvo el valor de firmarlo incluso, ¿no? Pues no sé, ¿qué quieren que les diga, ¿no? Bueno, y yo creo que era todo lo que tenía que decirles. Si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy abierto a contestarla hasta donde ustedes sepan y con la ayuda de los participantes, porque aquí hay gente que sobre muchísimas cosas sabe muchísimo más que yo. Leopoldo, empezaste hablando de que siempre había un gallego presente, y a mí me recordó en el último Congreso de Sociedades Económicas, lo tuvimos en noviembre pasado, en Zaragoza, y editaron un libro con las actas y las aportaciones, los discursos que hicieron cada uno de los intervinientes del primer Congreso, no os recuerdo la fecha exacta, 1800 y algo, que también había sido de Zaragoza. Y claro, el discurso de clausura lo dio el presidente de la Sociedad Económica de Santiago. Consta en acta, además, que fue muy aplaudido por la gran elocuencia de sus palabras. O sea que también había un gallego, claro, allí. No podía ser menos. Si Javier me deja libros, digo la fecha exacta. Está aportado a la biblioteca de aquí, pero es curioso, sí. Está citado en las actas, está citado en los comentarios por otros autores. O sea que además, si me lo prestan, os digo el año y el nombre, pero no lo recuerdo ahora. Pero había un gallego también en el primer congreso. Y en este último también había un gallego, porque la sociedad nuestra también fue representada y tuvo su ponencia expresa. Hubo cuatro ponencias y una se la encargaron a esta sociedad económica. Bueno, solo para que ustedes vayan pensando en las preguntas que quieren dirigirnos. Quería pedir disculpas a la memoria del arzobispo Monroy, que no se lo merece, francamente, porque fue otro gran protector de Santiago. Cuando yo les decía que gran parte de lo que vemos en el casco antiguo, ¿no?, la zona antigua, cuando paseamos por la calle, lo pagó él de su bolsillo, pues no estoy diciendo poco. Y además fue un gran protector de las artes y también una persona a un nivel cultural poco corriente, ¿no? Un predecesor en buena medida también de Monroy y Bocanegra y todos estos prelados ilustrados de los que nos hemos referido. Sí, el nombre del presidente era
Eduardo Vilariño y Magdalena, director, en aquel momento eran directores los presidentes de las sociedades económicas, y el acta, la cito textualmente, quien pronuncia un elocuentísimo discurso cuyos principales conceptos son los siguientes, y cita una serie de conceptos. El gallego también estaba allí. Sí, bueno, don Ramón María Hermida, ¿no? Presidente de las Cortes de Cádiz, el primer presidente de las Cortes de Cádiz, otro ilustrado gallego de este periodo también, ¿no? O sea que no eran pocos, ni mucho menos. Y realmente aportaron, yo creo que mucho, a lo que fue la cultura de aquella época, haciendo estudios pues de todo tipo. Don Pedro Antonio Sánchez, pues se encuentra con un clima favorable en Santiago. Tenemos, por ejemplo, al conde de Gimonde, que puso algunas dificultades, ¿no?, para cederle una sala del ayuntamiento. Pero es una cosa un poco rara, porque era un ilustrado. Y tanto él como su hija, que lo eran también. Además, el conde de Gimonde era el cuñado del capitán general don Pedro Martín Cermeño, que era otro ilustrado. Propuso unos planes de reforma de la ciudad de La Coruña que por falta de dinero no se llegaron a hacer. Pero bueno, por lo menos las famosas casas de Paredes, porque era Pedro Martín de Cermeño y García de Paredes. Quedaron con lo de Paredes. No sé si porque las paredes le van bien a las casas o por qué, ¿no? Pero en el habla popular todavía hoy se le llaman así. Pues hizo ahí un frontis, ¿no?, un frente marítimo, en fin. Es un ambiente realmente notable. Yo creo que tendríamos que intentar, ya digo, pues, a lo mejor estimular el estudio de este periodo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues, no sé. ¿Yo quiero preguntar bien, nada? Pues, yo me voy a limitar a agradecer vuestra presencia aquí. También quiero deciros que la próxima conferencia de este ciclo de patrimonio artístico será el próximo día 13 de marzo. Será impartida por Francisco Singul, y que lo presentará José Manuel García Iglesias, y versará sobre el cuadro de Pedro Compostelano Francisco Sebastián Malvar, que está allá. Y antes, el próximo día 28... tendremos como ponente del ciclo Compostela 2023-2027, presente y futuro, a Ángel Carracedo, que su ponencia versará sobre el título de Anticipando a Medicina do Futuro, que estoy seguro que tampoco decirlo se olvidará a nadie. Estáis todos invitados. Como suele ser habitual en la económica, queremos que el conferenciante se quede con un recuerdo nuestro y la hago entrega ahora de él. Muchas gracias, Dolores, por acompañarnos hoy aquí, y sobre todo a tu Leopoldo por el trabajo brillante con el que nos has expuesto. Y hasta la próxima.